esta final, no sé si ha sido el final más surrealista de tu carrera, no sé cómo te has quedado después de todo lo que ha pasado. Seguramente habrá por ahí alguno más, pero lógicamente, bueno, pues es verdad que repitiendo el penalti en el minuto que ha sido, con todo lo que había, bueno, pues la verdad que lo hemos celebrado, porque creo que era lo más justo después de ver el partido en líneas generales, creo que lo más justo era no perder. Y bueno, lo hemos conseguido de esta manera, así que un puntito más y a seguir. Carlos. Hola, Carlos. Al margen de que el punto es merecido para el Rayo, pero tú como entrenador, ¿cómo vives el banquillo? ¿Cómo se vive todo esto? La locura, una roja que no es, un penalti que se revisa, el árbitro que tanto en el gol como en el penalti lo ha revisado, hace la señal del VAR. Yo ya no quería mirar porque... Sí, sí, había un momento de mucha incertidumbre, no sabía qué estaba pitando, qué estaba pasando. Cuando me he girado en una de las acciones he visto a Raúl en el suelo con el compañero y el cuarto estaba diciendo roja, 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 Raúl. Y no sabía nada y ha sido todo muy rápido. Es verdad que no estamos jugando mucho todos los equipos, había mucha tensión. Pero bueno, afortunadamente todo ha pasado. Yo creo que el VAR está también para ayudar en este sentido. Y oye, bueno, pues hemos tenido la suerte de que no han pitado penalti ese minuto, ¿no? José. Es verdad que os estáis aficionando en este comienzo de temporada a los penaltis, que por lo menos lo señalan, lo ven en el VAR y lo aciertan, y otra vez marca un gol un delantero, marca Radamel Falcao. No sé si esto también era un poco muy importante para el delantero colombiano, que venía con problemas musculares, y también saber que los delanteros pueden aportar goles al equipo. Por supuesto, cualquiera de ellos que juegue, es verdad que en este momento, bueno, pues no estamos teniendo quizás la llegada para ellos, ¿no? Quizás estamos teniendo más llegada de segunda línea y ellos están haciendo trabajo, que es lo que toca también por momentos, pero nos alegramos mucho de que Radamel, que se incorporó el lunes al entrenamiento después de estar casi 3 semanas parado casi, y muy contento, porque tenía personalidad de coger el balón, de tirarlo, de volver a tirarlo, y bueno, sabemos quién es y cómo es, así que yo muy contento por él, por su profesionalidad y por cómo la identidad que le da este equipo, ¿no? Hola, Alberto. Pero quería preguntarte qué balance haces de esta semana de 3 partidos, de todas las rotaciones. Como viste en el medio campo, como el otro día jugaban Oscar, Valentín, también te juego ya sin suplentes, pero luego han entrado también. ¿Cómo has manejado eso y qué balance? Para mí ha sido lo más importante. Lógicamente, con 3 puntitos de 9 no estamos satisfechos. Esto es la realidad, ¿no? Al final queríamos haber sumado más, sobre todo en nuestra casa. Pero como se ha puesto el partido en la segunda parte, ya he dicho antes que creo que lo damos por bueno. Pero lo importante es esto, lo importante es que hay muchos jugadores que han participado en estos 3 partidos, que han sumado minutos, que ha habido muchos cambios en muchas líneas y bueno, pues no se ha notado, que esto para nosotros nos fortalece. Y hay que manejar porque bueno, estamos viendo la cantidad de lesiones que está habiendo también. Nosotros queremos tener mucho cuidado con esto y repito, una y Pate hoy han hecho un partido fantástico la primera parte, hasta que nos han metido gol, que a partir de ahí sí es verdad que hemos sufrido y nos hemos encontrado de manera diferente. Pero bueno, cualquiera de ellos. Y cierto es que todavía hay jugadores que no han jugado, como el caso de hoy Bebé o Pet, que están preparadísimos. Pero bueno, yo entendía que hoy no era el momento. Seguramente llegará y nos ayudarán y disfrutaremos también de ello. Antonio. Hola, José Antonio. Mira, nosotros al final, ya digo, los primeros 25 minutos del equipo me han gustado mucho. Creo que hemos tenido situaciones muy buenas, aparte del gol. Creo que la falta de Unai hubiera marcado un antes y después, porque era el minuto 38 de la primera parte y no hubiera dado quizá pues esa confianza para afrontar la segunda. Sin embargo, en el 44 ellos no hacen el 1-0. Bueno, el plan de partido cambia porque es verdad que ellos han jugado muy directo y nos ganaban muchos duelos y las caídas nos generaban peligro. Nosotros hemos ido adaptándonos para que llegáramos vivos al final del partido. No hemos puesto perdiendo en el Ecuador de la segunda parte. La intención nuestra era llegar vivos, no perder el partido en ese minuto, sino tener opción hasta el final. Bueno, hemos ido añadiendo cambios para esto. Hemos ido quitando defensas, metiendo puntas o extremos, pero siempre manteniendo un equilibrio para mantener vivo el resultado, que es lo que nos ha llevado a poder empatar. Así que satisfecho y contento con todos los que han entrado, los que se han salido, la gente del banquillo, que esto nos da mucha fuerza, a pesar de, como he dicho antes, que estoy jodido porque 3 puntos de 9 no es lo que pretendíamos, ¿no? Hola, Juan. No lo he visto, de verdad, Juan. No he visto la situación. No lo he visto. Cuando me he mirado ya estaba Raúl, pero cuando he visto a Raúl levantarse pidiendo que no era, yo me he imaginado que no era, porque conozco ya un poco a Raúl, sé de qué manera se mueve y bueno, y así ha sido, menos mal, ¿no? Pero es cierto que el cuarto árbitro al lado mío ha dicho no, roja directa a Raúl de Tomás, y ahí me ha sorprendido porque ha dicho no, esto no lo ha visto clarísimo. Pero bueno, afortunadamente no ha sido así, porque también lo tenemos para la semana que viene para Sevilla y bueno, y encima no ha dado la opción de llegar vivos, como he dicho antes, para empatar. Sí. Hola, Silo.
Perdóname, porque hasta cierto punto es una pequeña tontería, es una pequeña obsesión mía. Sí. Va un poco de la mano de todo el desconcierto que hemos vivido en los últimos minutos. Si no me equivoco, se han jugado 12 minutos. Y digo si no me equivoco, porque el reloj para en el 45. Entonces, en todo el estadio, con todo el desconcierto que hay, la afición tampoco sabe el minuto que está. Yeah. Y eso pasa en todos los estadios, no es una cosa del Rayo. Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Yo continuamente estoy preguntando. Estoy preguntando porque, bueno, por superstición no llevo reloj, pero continuamente estoy preguntando en el descuento en qué estamos, en qué estamos, en qué estamos, porque él va diciendo también muchas veces uno más, y esto te lleva a un descontrol. Pero, bueno, convivimos con eso, hay que llevarlo, no hay otra forma. Me entiendo que tu pregunta será por si podemos poner en el marcador los minutos, ¿no? Pero bueno, ahí no llego yo. Yo lo que te digo es que es verdad que estoy, me voy informando de qué minutos estamos para ir haciendo cosas y bueno, veremos si eso podría mejorar, no lo sé. Pablo. Son 12 de 24, la mitad de puntos los que tenéis ahora mismo, pero el equipo no termina de encontrar cierta continuidad en ataque. No sé si los resultados crees que se corresponden con el nivel de juego que está mostrando hasta ahora el equipo. Ya te digo, yo creo que si en 25 minutos nosotros hubiéramos metido algún gol más, que creo que el equipo, al final, aparte, cuando ha salido, ha estado muy bien. Yo creo que el Mallorca, al final, ha sufrido muchísimo en esos 30 minutos. Hemos dominado tanto la posesión como la finalización, como, bueno, en general buenas situaciones. Pero claro, cuando un equipo hace ese esfuerzo y no tiene premio, al final hay un rival. Y estamos en primera división. Este equipo el año pasado ganó los dos partidos de Radio Vallecano. No estamos hablando de un equipo que recién ascendido ni débil. No. Al final hay que ser realistas, saber quién somos. Por supuesto que queremos mejorar, pero no olvidemos quién somos nosotros también y dónde venimos. Por lo tanto, bueno, yo voy a seguir y voy a intentar que el equipo mejore, pero siempre sumando y puntos que al final no harán ser mejores, ¿no? Pablo,